no. Ah, ¿qué es esto? Mismo símbolo. ¿Pero qué tiene que ver con la torre?
Disculpa. Gracias. No. Muy bien. ¿Dónde demonios está? ¡Ahí está!
Estos no son españoles, son ingleses. ¡Vaya! Fletcher, fuimos a la Torre Grande. Espero que nos encuentres ahí. Francis Drake. ¡Wow! Bien, lo lograste. Pero, ¿qué estabas tramando? Está por ahí. Esa debe ser la torre de Drake. ¿Dónde se metió? Ugh.
esto debe haber sido de Drake. ¿Qué estabas buscando, eh? Bueno, eso me es familiar. Ah, los barcos nunca zarparon. ¡Elena! ¡Ey! Ahí está. ¡Miren esto! ¡No, mierda! Sé que no soy tan buena en esto de buscar tesoros como tú, pero dudo que vayas a encontrar el dorado allí. ¿Cómo fue que te metiste en todo este lío? Intentando rescatarte, para ser honesto. ¡Ah, qué dulce! Ladrillos tradicionales de arenisca y estuco. Mortero de caliza. ¿Cómo es que sabes tanto de esas cosas? Mi programa, episodio 4, Arquitectos del Nuevo Mundo. ¿Sí? Con un buen tirón se pueden sacar estos barrotes. ¿Qué? ¡No, espera! ¿Estás segura? ¡Fuera de mi camino, idiota! ¡Cepatán, abre la maldita puerta! Ah, ¡rayos! Drake. Eddie Raya. Debí suponerlo. Un documento interesante, ¿eh? Parece que este tal Sir Francis seguía mi línea de trabajo. No te adules tanto, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿no? Escúchame. Guíame hasta el oro y tal vez te deje vivir. ¿Eso es todo? ¿Ese es el trato? ¿Morir ahora o ayudarte y luego morir? Es una decisión difícil, pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora. ¡Taitabu! Escucha, gusano. Me prometieron un tesoro en esta maldita roca. Y mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin un guardia armado. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Ahora te haré una propuesta justa. Me ayudas a encontrar el tesoro. Y aquel que sobreviva se lleva el oro. Y la chica, claro. ¿La chica? Ah, oh, Eddie, la chica ya se fue. Seguro esté fuera de la isla, pidiendo ayuda. ¡Tai Kuchin! Nunca fuiste muy bueno en el póker. La encontraré, te lo aseguro. ¿Cuántos problemas puede causar una sola chica? ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias. ¡Hey! ¡Maldita sea! Bien. Buen trabajo. Gracias. ¡Hey! ¡Buka Pintu! ¡Sujétate! ¡Vienen!
con el precipicio. ¿Todo bien allá atrás? Solo conduce. Sí, estoy bien. Oh, tú estás sangrando. Sí, pasa en estos lugares. Vayámonos. Vamos. ¿Qué? Vamos. ¿Van a alguna parte? ¡Hey, Eddie! ¿De verdad pensaban que podrían escapar de Moa? No, no. Solo le estaba mostrando a la señorita el paisaje. ¡Cállate! Apuesto a que trabajas para ellos. ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¡Maldición! ¡Este chico está loco! ¡Eddie! ¡Tranquilo, amigo! Bueno, aquí se les termina la suerte. Y el camino. Ahora, entrégame el mapa. Sujétate. De acuerdo, me atrapaste. Tú ganas. ¡Ey! No te muevas. Relájate, Eddie. Busco el mapa, tal como pediste. Te dije que te sujetaras. Eso hago. Bien, entrégamelo. Bueno, me dijiste que no me moviera. Parece que tendrás que venir a buscarlo. Hasta ahí, Camus. ¡Vamos, ya! ¡Ah! Oh, ¡Dios! ¡Uy! ¡Estos tipos me están pegando!
Esto fue un gran error. No me digas. Sabes, debería haber girado antes del puente. Qué gracioso. Oh, ven aquí un minuto. Quiero que veas algo. ¿Eso aún funciona? Ajá. Mira esto. Bien, ¿ves el edificio del puerto? Allí es donde los barcos que vienen de la colonia dejan su cargamento. Así que si el tesoro del Dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Un segundo, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebobina. ¿Sí? Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro boleto para salir, vamos. ¿Boleto para salir de aquí? ¿Te das por vencido? Quizá no te diste cuenta, pero estamos en desventaja. Hasta ahora venimos bien. Oh. Elena, no quiero cargar con tu cuerpo acribillado en mi conciencia. ¡Vamos! Oh, por favor, si quieres rendirte, hazlo, pero no me uses como excusa. Bien, es por mí, ¿sí? ¡Me rindo! ¿Vienes o no? Eso es todo. Simplemente te olvidarás del tesoro y te olvidarás de Drake. Maldita sea, no vale la pena morir por esto. Bien. De acuerdo. Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. ¡Será genial! ¡Espera! Esta vez, yo conduzco. Bien. Está toda la ciudad completamente inundada. Ahora debemos encontrar cómo entrar. Sabes, una vez leí una historia acerca de un tesoro inca maya. No supones que... Por favor, no me digas que crees en esas cosas. Solo decía, algo malo ha sucedido aquí. Una colonia entera no desaparece así porque sí. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas? Gracias. Parece que este cable podría subirnos ahí. Vamos a comprobarlo. Me quedaré aquí y vigilaré nuestro movimiento. Fíjate si puedes encontrar la manera de llegar a esa torre. Oh. Eso te va a
costará caro. ¡Está por ahí! ¡Aniquílenlo! ¡Oh, mierda! ¡Justo entre los ojos, Anjin! ¡Lo veo! Debes llegar a esa torre. Nos encontraremos en la aduana. Muy bien.